La Shalom de Yeshua, Mesías a todas las tribus de Israel que están en la tierra de Israel y en la dispersión también. Un saludo de Shalom, un saludo de paz para ustedes hermanos. Me reúno a ustedes en el poderoso nombre de Yeshua y le doy la bienvenida a Yeshua a esta reunión a esta cena que tenemos, a esta comida que el mismo Yeshua ha preparado para nosotros para esta hora, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Elohim. Entonces alabamos su precioso nombre y hemos llegado hasta este momento, hasta la última porción de la Torá, la última porción del libro de Deuteronomio, y estamos muy agradecidos con nuestro Rey y Elohim y nuestro Maestro Yeshua porque nos ha permitido avanzar a través del rollo de la Torá para llegar al final de este libro. Ya aprontándose la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, que es el tiempo donde se termina de leer la Torah y se comienza nuevamente de Génesis 1.1. Um, 1. Yeshua tiene muchas revelaciones, muchas sorpresas y la verdad es que alcanza para toda la eternidad. No solamente en cada ciclo de la Torah que uno hace, aprende del Maestro. Sino que para toda la eternidad vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir disfrutando de ver cómo Yeshua cumplió la Torah, cómo cumplió los sacrificios, y cómo la Torah es el mismo, porque tenemos un solo Elohim, y es Adabar el Verbo, nuestro maravilloso Elohim y Salvador Yeshua, el Mesías, al cual le damos todo el honor y toda la gloria. No hay nadie como él, hermanos. Entonces comenzamos con una oración, dándole la gloria a Yeshua. Bendito eres tú, Yeshua. Al invocar tu nombre, te decimos que eres bienvenido a este lugar, que bienvenido es tu Rúa Jacobesh. Que estamos sedientos de ti, queremos aprender de ti y te invitamos a que vengas como nuestro maestro, a que nos enseñes acerca de esta última porción de la Torah, a que pongas tu sello maravilloso cuando terminemos de leer. No sello de hombre, sino que el sello que solo nuestro Elohim puede entregarnos, confirmando que hemos sido enseñados por el maestro Yeshua. No hay nadie como él. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Eres tú nuestro Elohim, eres tú nuestro profesor y en ti está la vida. Te amamos y Te exaltamos, amado Yeshua. Dirígenos por sendas de justicia, pon tu mano en nuestros corazones y anota con tu dedo precioso todos aquellos mandamientos que hemos aprendido durante todo este recorrido, Señor, que nos ha tomado un año. Pronuncia la bendición, anota en nuestras mentes también los mandamientos, Yeshua. Entrégalos en nuestro medio, en nuestros hogares, y permítonos entrar, Señor, a servirte proclamando que el reino de los cielos se ha acercado, que se puede recibir perdón de pecados, pero proclamándolo desde un lugar de bendición, sí, de la bendición que entrega el mantener tu pacto y tus mandamientos, Queremos comenzar como un pueblo bendecido para que la bendición no solo a nosotros alcance, sino que a través de tu poderoso nuevo pacto fluya para otros, Señor. Oh Maestro, nos has prometido que vas a apartar toda enfermedad de nuestro medio si mantenemos tus mandamientos y nosotros abrazamos tu pacto y corremos a mantener tus mandamientos y te pedimos que derrames de tu unción para que no solo nosotros estemos libres de enfermedad, sino que tu reino, Señor, fluya a través de nuestras vidas, Señor, y otros sean sanados en el poderoso nombre tuyo, Yeshua, cuando nosotros oramos por ellos, Yeshua, para la gloria de tu nombre, para que vean que hay un Elohim en Israel y que hay un Elohim de Brit, un Elohim de pacto. Te agradecemos por lo que tienes para tus hijos en estos tiempos postreros. E invitamos más de ti, más de tu reino, a que venga a la vida de todos nosotros, Yeshua. Únenos, Señor, en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, en este tiempo, Yeshua, a pesar de que estemos distantes unos de otros, que siempre estemos en el mismo Ruach y en la misma verdad, Yeshua. Eso solo lo puedes hacer tú. Nosotros queremos ser aquellos que siguen al Cordero donde quiera que él va, como vio el profeta un día, en el monte de Sión, un cordero, y con él sus santos que lo siguen donde quiera que él va. Te damos gracias por escuchar esta oración. Bienvenido a eres Yeshua. Nos vamos a sentar a tus pies a escuchar lo que tienes que enseñarnos hoy, Yeshua. Y te damos gracias por todo tu amor y por toda la bendición que hemos recibido a través de esta maravillosa Torah que cambia vidas, que renueva a tu pueblo y que bendice a tu pueblo. En el poderoso nombre de Yeshua. El Mesías de Israel. Amén. La última para allá, entonces del libro de Deuteronomio se llama Bezot Abraha Y esto quiere decir: Y esta la bendición. Y comienza en el versículo 1 del capítulo 33 de Deuteronomio. Dice así: Y esta la bendición, Bezot Abraha que bendijo Moshe, varón de El Elohim, a hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo: Entonces aquí empieza la bendición que Moshe da a los hijos de Israel. Esto recuerda un poco la bendición de, o la profecía más bien se puede decir, de Jacob cuando bendijo a sus hijos antes de morir. Una operación, una manifestación especial del Ruach ha sido manifestado en los patriarcas y sigue siendo manifestado hoy en día cuando se acerca el momento de ser reunido a los padres. Entonces es una unción especial la que opera para poder proclamar una bendición que viene del mismo corazón de nuestro Elohim. Y esto es lo que va a operar ahora en Moshe que vamos a leer. Es eh, una profecía la que él proclama sobre los hijos de Israel y lo va a hacer en una forma bastante ordenada, avanzando por los nombres de las tribus de Israel, pero... Eh, Existe un detalle acá de todas las tribus de Israel que él va a mencionar, él no va a mencionar una, se va a um, omitir una de las tribus de Israel. No tengo la revelación de por qué se va a omitir el nombre de la tribu de Shimeón. Entonces, al no mencionar a la tribu de Shimeón y mencionar a los dos hijos de Yosef, la bendición va a ser entregada a doce de las tribus. Algo similar sucede en el libro de Apocalipsis, allá donde están los 144.000 sellados y el Señor sella conforme a las tribus de Israel. Y se omite la tribu de Dan. Y también se omite a Efraim en Apocalipsis. Pero por otro lado, se menciona a Yosef, el padre de Efraim. Y se menciona al Amenashe, que era el otro hijo de Yosef. En el caso de Apocalipsis, de revelaciones, sí hemos recibido la revelación de por qué no estaba. Dan mencionado ni tampoco Efraín y el Señor nos reveló que era por el asunto de la división cuando se dividieron los dos reinos y en contra de Jerusalén hicieron lugares para adorar y uno quedaba en Tel Dan que, que estaba en la tribu de Dan y el otro quedaba en Bet El que estaría donde estaba gobernando Efraín y estos dos lugares eh, hicieron que los hijos de Israel o el reino del norte se eh, prostituyera y comenzara a ir a adorar a estos lugares y no al templo en Jerusalén y por allá el profeta Oseas habla de la profecía de lo a mí que la mencioné en la porción anterior. Entonces es un juicio que hizo el Señor con Dan y con Ephraim. Sacándolos de la bendición, esta del sello de los 144.000. La verdad es que si tratamos de encontrar razones para que las tribus no hayan recibido bendiciones, creo que en cada una de las tribus, en la historia de cada una de las tribus, eh, tenemos razones suficientes para descartarlas. Pero es el mismo Elohim el que decide. Y en este caso, decide poner 12 grupos y decide el mismo Elohim sacar a Shimeon. Entonces, eh, leo ahora del versículo 2 en adelante. Y comenzamos con la profecía. Esta con la bendición que hace Moshe sobre los hijos de Israel. Y dijo: llegó mi Sinaí vino y madrugó desde Seir para ellos, brilló desde Monte de Parán y vino con diez miles del de Kadosh, de su diestra ley de fuego para ellos. Quizás será decreto de fuego una mejor traducción. Versículo 3. Cierto el que ama pueblos, todos sus santos en tu mano, y ellos se inclinaron a tu pie. Recibe de tus instrucciones. Torá mandó a nosotros, Moshe, herencia de asamblea de Jacob. El versículo dos habla que vino Yehu desde Sinaí. Vino y madrugó desde Seir para ellos. Esto también es una confirmación de que el monte Sinaí realmente no está en la península de Sinoí, sino que en Arabia, porque Seir sería todo el lugar que va desde el Golfo de Acaba hasta el Mar Salado. Entonces dice que el Señor vino desde Sinaí y madrugó desde Seir para venir desde Arabia, Asia y me hacia la Tierra Santa. Entonces hay que pasar por Seir. Si creyéramos que el monte Sinaí está en la península de Sinaí, entonces este versículo no tendría sentido. Porque querría decir que el Señor vino desde Sinaí, que sería la península de Sinaí, y que también desde Seir madrugó. No tiene mucho sentido el versículo, entonces esto nos confirma que Sinaí y Seir es la dirección de a donde viene el Elohim, donde está el monte santo. Entonces sigo en versículo 6, ahora empieza con las bendiciones según las tribus de Israel, y va a comenzar con el primogénito, que es Rubén. Viva Rubén y no muera, ni sea poca su gente. Esa es toda la bendición que Moshe pronuncia sobre Rubén. En Génesis 49, donde aparece eh, la bendición, es más bien la profecía de Jacob sobre sus hijos, eh, se puede ver algo diferente. En este lugar, Moshe se limita ahora a proclamar bendiciones conforme al corazón de Elohim sobre los, eh, las tribus de Israel. A pesar de todas las desobediencias o todos los problemas que puedan haber habido o todas las maldades que puedan haber sido hechas, el Elohim pronuncia su bendición sobre los hijos de Israel en contraste con la profecía de Jacob, que por ejemplo a Rubén juzga y prácticamente le quita la primogenitura. Entonces la bendición para Rubén que Moshe acá pronuncia dice viva Rubén y no muera ni sea poca su gente. Rubén va a pasar a ser parte de las eh, diez tribus del norte, de Efraín del reino del norte, que va a ser llevado cautivo, que sabemos que llena todas las naciones. Versículo siete. Y esto sobre Yehudá, y dijo Escucha Jehú, voz de Yehudá, y a su pueblo llévale sus manos defiende para él, y ayuda contra sus adversarios serás. Recordemos que la tribu de Yehudá recibe el reinado, en contraste con la tribu de Ephraim, que recibe la bendición. La bendición que debería haber caído sobre Rubén, el mismo Elohim la va a hacer caer sobre Ephraim, que va a ser uno de los hijos de Yosef. Entonces, Ephraim es un grupo bendecido con lo mejor de todo. Esa es la tribu de Ephraim. Pero Yehudá tiene la bendición del reinado. Y otra cosa particular que va a tener Yehudá que va a estar siempre puesta por el Señor adelante, así como lo hizo cuando avanzó el arca del pacto en el desierto, Yehudá siempre iba primero, Yehudá siempre va a ir primero a las guerras, y Yehudá también en este tiempo vuelve primero a la tierra, en los postreros tiempos, conforme a como lo dijeron y lo profetizaron los profetas. Entonces eh, Moshe proclama que el Señor defiende para Yehudá y lo ayuda en contra de sus adversarios. Versículo ocho Para Levi dijo: Tu tumim y tu urim, para hombre de tu favor, que le probaste en Masá contendiste contra él en aguas de merivá el que dice a su padre y a su madre no le he visto y a sus hermanos no reconoció y a sus hijos no conoce pero guardaron tu palabra y tu pacto cumplieron este versículo 9 es más bien una profecía acerca del Mesías si nos ponemos sensibles acá podemos recordar que yeshua mismo cuando llegaron sus hermanos y su madre él en cierta forma no los conoció no los reconoció diciendo que su madre y sus hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Entonces fíjense que a eso apunta esta profecía, porque sabemos que el mismo Yeshua va a ser de descendencia de los levitas en parte, ya que se recuerdan que Miriam era parienta o la esposa de un levita, quiere decir que había sangre de Levi en Miriam. Entonces esta profecía dice acerca de Levi que dice de su padre, de su madre no le he visto y a sus hermanos no reconoce. Y a sus hijos tampoco conoció. ¿Quiénes son sus hijos? Bueno, somos nosotros. Pero ellos guardaron tu palabra y tu pacto cumplieron. Entonces aquellos que el Señor no vio cuando estuvo en la tierra son aquellos hijos del Altísimo que están guardando hoy en día su pacto y su palabra. Una profecía del Mesías. Versículo diez dice Enseñan tus preceptos a Jacob y tu Torah a Israel ofrecen incienso delante de tu faz y ofrenda en tu altar aquellos son los Levitas. Bendice Jehú su destreza y obra de su mano acepta rompe lomos de sus contrincantes y sus aborrecedores no se levanten. Se recuerdan que el sumo sacerdote lleva en su pecho el pectoral con doce piedras por las doce tribus de Israel y además lleva el urim y el tumim al parecer dentro del pectoral que era una forma de consultarle al Señor en momento en que era necesario conocer la voluntad del Señor. Entonces, por eso al principio menciona en el versículo ocho diciendo: Tu Urim y tu Tumim para hombre de tu favor, para hombre de tu misericordia. Jesed es la palabra misericordia. Entonces, esos son los levitas, los que ofrecen incienso delante de la faz y ofrenda en el altar del Señor. Cabe recordar que no todos los levitas pueden ofrecer sacrificios y ministrar en el altar al Señor salvo aquellos que son del linaje de Aarón ese es el linaje que, que es definido como sacerdote eh, los sacerdotes son hijos de Levi y son levitas pero no todos los levitas pueden ministrar en el servicio mismo del templo, solo los hijos de Aarón. El resto tiene funciones, si le puedo llamar así, secundarias, que son de ayuda, de soporte a los hijos de Aarón. Esto no solo es algo del pasado, es algo que está vivo hoy día. Los levitas siguen siendo en Yeshua aquellos que se desempeñan con esta labor de intercesión y de adoración. El único problema es que no se sabe quiénes son, pero ese es un problema para nosotros quizás, pero para el Señor no es ningún problema porque él sabe exactamente quiénes son. Entonces, ¿no menospreciemos los llamados que tienen o las bendiciones que tienen los hijos de Israel como diciendo que no tienen relevancia para hoy en día, porque sí que la tienen, incluso con esta misma bendición y con la definición de todos los hijos de Israel que aparece en la Torá? uno puede llegar incluso a interceder por aquellos sin saber quiénes son los grupos y sin que el mismo grupo sepa quién es quién. Entonces eh, el interceder utilizando las eh, bendiciones o las eh, definiciones que aparecen acerca de las tribus de Israel en la misma Torah sería una intercesión conforme al corazón mismo del Señor. Quizás no es una intercesión que sea muy común, pero sí es una intercesión conforme al corazón del mismo Señor. Como por ejemplo, podríamos interceder por la tribu de Dan, para que el Señor tenga misericordia de ella, a pesar de que no está dentro del grupo de doce mil sellados, y para el resto de la intercesión que el mismo Yeshua lo vaya guiando a través de su Ruach Jacodesh. Versículo 12 Biniamín, el hijo de la mano derecha para biniamín dijo amado de jehú descansa con seguridad en él el que protege sobre él todo el día y entre sus hombros reposa algo curioso de la tribu de biniamín es que justamente el templo mismo va a estar en el límite entre jebudá y biniamín yo les había dicho que algunos dicen que el límite pasaba por el medio del templo. Es una hermosa bendición la que recibe. Dice que es amado de Yehú. Descansa con seguridad en él. Entonces Benjamín va a pasar a ser parte del reino de Yehudá. A pesar de que puede ser que el mismo Efraín le va a tomar parte del territorio, Benjamín y Yehudá van a estar unidos como el reino del Sur. Y van a caer las misericordias del mismo Elohim para Yehudá sobre Benjamín, como si fuera un solo grupo. Y bueno, los juicios también van a caer sobre Benjamín más tarde, cuando se vaya cautivo a Babilonia. Y antes de comenzar a leer el versículo 13, yo quiero recordarle que dentro de la casa de Yosef están sus dos hijos, Ephraim y Menashe, donde Ephraim va a recibir la bendición del primogénito, toda la bendición del primogénito de Todas las tribus de Israel va a caer sobre el hijo de Yosef. Y así lo proclamó Jacob. Y así vamos a ver al leer la bendición para Yosef y para Amenashe y Efraim. ¿Qué tan grande es? Se puede ver claramente que él tiene toda la bendición y lo mejor de todo. Pese a esto yo quiero que pongan atención. Es este el grupo que el mismo Elohim va a decir. No es este más mi pueblo. Y lo va a rechazar como su pueblo por un periodo que va a llegar hasta el momento en cuando ellos sean llamados hijos del Dios Altísimo. Como dice el profeta Osea, Entonces es una gran bendición que es irrevocable que cae sobre Yosef. Y este Yosef va a llenar a todas las naciones del mundo, según lo proclama el mismo Jacob. O sea, esta bendición está hoy en día presente sobre la casa de Yosef y usted va a ver acá cómo es proclamada la bendición y confirmada por el mismo Moshe. Para Yosef dijo, bendita de Jehú su tierra, con tesoro de cielos, con rocío y de profundidad que hay abajo, y lo mejor de producto de sol, y lo mejor de fruto de lunas, y con lo más fino de montes de antiguo, y con tesoros de collados eternos, y con tesoro de tierra, y su plenitud y favor del que mora. Zarza ardiente caiga en cabeza de Yosef y en frente de príncipe de sus hermanos, primogénito de su trono, majestad a él, y cuernos de Búfalo sus cuernos con ellos, pueblos a cornea hasta fines de la tierra, y ellos diez miles de Efraim, y ellos miles de Menasheh. ¿Qué les parece la bendición, queridos hermanos? Esta bendición es irrevocable. ¿Se recuerdan todo lo que hizo Jacob para recibir la bendición de parte de Isaac? Todo aquello por una bendición, guiados a través del Espíritu, su madre. Pero todo aquello se hace por una bendición. ¿Por qué? Porque era conocimiento y revelación. Y era claro para ellos que la bendición es irrevocable y que es verdadera. Y esta misma bendición que recibe Jacob. Va a ponerla sobre el hijo de Yosef. Y ve usted como el mismo Moshe proclama la bendición sobre Yosef. La casa de Yosef es bendecida. El Señor rechazó a la casa de Yosef por siglos, pero la bendición está con ellos. Entonces, mire las naciones, mire las naciones donde está puesta la bendición, donde tiene lo mejor. Esa es la casa de Yosef, la que tiene lo mejor. Pero dice que cuando se multipliquen como las arenas del mar. Entonces les será dicho, en el mismo lugar que les fue dicho, no son ya mi pueblo, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Eso es lo que vemos hoy en día sobre la casa de Yosef y ephraim Son los mismos hijos de Israel, los que están hoy en día, con las mismas bendiciones, milenarias, porque fue proclamado así por nuestro Elohim en su Torah. Versículo 18. Y para Zvulum dijo Alégrate, Zvulum, en tu salida. Esa es toda la bendición para Zvulum. Alégrate Zvulum en tu salida. Quizás en el Ruach podemos ver a Zvulum como viajeros, como un pueblo viajero, como un pueblo de nómades. Que el Señor nos revele dónde está. Pero claramente entendemos cuál es la necesidad de este pueblo. Si este pueblo es un pueblo de viajeros, entonces podemos interceder por él. Y la segunda parte del versículo 18 dice, e Isaacar en tus tiendas, pueblos monte convocarás allí, ofrecerán sacrificios de justicia, pues abundancia de mares disfrutarán y ocultos tesoros de arena. Entonces vemos que Isahar disfrutará de abundancia de los mares y ocultos tesoros de arena. ¿Qué les parece? ¿Qué forma más hermosa de terminar de leer la Torá con una bendición? Ahora usted no sabe de qué tribu es usted quizás exactamente, en qué tribu, pero en el fondo de su corazón algo siente. Entonces, eh, concentrémonos en la bendición grande que tiene nuestro Elohim a través de Moshe y proclama sobre sus hijos. Y reciba la bendición que él tiene para usted con gozo. Y proclame también la bendición sobre las otras tribus a medida que el mismo Moshe y la Torah nos relata que nuestro Elohim deposita la bendición allá. Versículo 20. Y para Gad dijo, bendito el que ensanchó, Gad, como león echado y desgarra brazo o cabeza, y eligió primicia para él, pues allí porción de jefe reservada, y reunió cabezas de pueblo, justicia de Yehú, e hizo sus juicios con Israel. Y de Dan dijo: Dan, cachorro de león, salta desde el Bashán. El Bashán, se recuerdan, es eh, Golán, lo que llaman hoy en día Golán. Y en el tiempo de la división de los dos reinos, van a ir a adorar hasta allá, hasta el norte eh, de, de Israel, donde está hoy en día el, lo que se llama el Tel Dan, que es un lugar muy hermoso, entre paréntesis, con muchas vertientes de agua y mucha vegetación. Entonces acá el Señor dice que Dan es cachorro de león que salta desde el Bachán. Y 23, versículo 23 dice: Y a Neftalí dijo: Neftalí saciado de favor y lleno de bendición de Yehú, mar y sur hereda. Versículo 24: Y a Asher dijo: Bendito de hijos de Asher, sea favorito de sus hermanos y bañado en el aceite su pie. Muchos han interpretado esto de bañado en el aceite su pie como que la heredad de ayer va a ser encontrado petróleo porque en inglés ustedes saben la palabra para petróleo es la misma que para aceite yo no he recibido ninguna revelación al respecto recordemos que las revelaciones deben ser de entregadas a través del Ruach y no una conclusión de lo que leo Usted sabe que a través de la letra las, las revelaciones no vienen, sino que vienen a través del ruahakodesh. Mucho de lo que le leemos es un misterio para nosotros, pero nos regocijamos sabiendo que la bendición que da nuestro Elohim es buena. Entonces sigo leyendo, dice, hierro y bronce, sus cerrojos, como tus días, tu fortaleza. No hay como el dios de Jerusalén, cabalgando cielos, en ayuda de ti, en su majestad, nubes. Refugio, dios de antaño, y debajo de brazos eterno. Y expulsará de delante de ti enemigo y dirá destruye. Y murará Israel seguro, solo, fuente de Jacob, en tierra de trigo y mosto. También sus cielos destilarán rocío. Dichoso tú Israel, quién como tú, pueblo salvado por Yehú, escudo tu ayuda y cuya espada tu triunfo. Y se acobardarán tus enemigos ante ti y tú en sus lugares altos hollarás. Aleluya, es grande la bendición para Israel. Qué cosa más hermosa mirar, hermanos, cada una de las tribus con una bendición diferente. Y como que íntegramente cada una de las tribus, al tomar una bendición diferente, y Efraín tomar la grande bendición, entonces todo el mundo está bendecido a través de la bendición que proclama el Altísimo a través de su Torah, utilizando a Moshe para todos los hijos de Israel que llenan el mundo. Y es este nuestro Elohim. El que nos ha bendecido en todo, las naciones que salen a la mar, las naciones que pescan, las naciones que sacan los tesoros de la tierra, son todas bendiciones que el mismo Elohim dio a través de su Torah para las tribus de Israel y no puedo hacer más sino agradecerle a nuestro Elohim por la tremenda bendición que nos ha dado a todos nosotros mientras leemos la bendición que dio a todos los hijos de Israel porque todos somos parte de Israel y te alabamos Señor por aquella bendición que has puesto sobre cada uno de nosotros cualquiera que sea la tribu de a donde venimos sigo leyendo capítulo y versículo uno. Y subió Moshe de llanos de Moab a monte de Nebo, cima de El Pisgah, que por frente de Jerihó, y le mostró Jehú al Eftaf toda la tierra et el Galad, Adán y et todo Neftalí y et tierra de Ephraim y Menashe, y et toda tierra de Yehudá hasta el mar el occidental y et el Negev y et la región valle de Jerihó, ciudad de las palmeras hasta Tzohar. Y dijo Jehú a él: Esta la tierra que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: Para tu simiente la daré. Te dejo ver con tus ojos, pero allí no cruzarás. Y murió allí Moshe, siervo de Jehú en tierra de Moab, por dicho de Yehú, y sepultó a él en el valle, en tierra Moab, frente, bet peor, y no sabe hombre, et su sepulcro, hasta el día el este. Y Moshe, hijo de cien y veinte años en su muerte, no era débil su ojo, y no despreciada su fortaleza. Y lloraron hijos de Israel a Moshe, en llanos de Moab, treinta días, y cumplieron días de llanto duelo de Moshe, y Yehoshéa, Hijo de Nun fue llenado espíritu de sabiduría, pues puso Moshe Aleftaf sus manos sobre él, y escucharon a él, hijo de Israel, e hicieron como mandó al Aleftaf Moshe. Y no se levantó profeta más en Israel como Moshe, que le conoció Yehú caras a caras, con todas las señales y las maravillas que le envió Yehú para hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus servidores y a toda su tierra, y con toda la mano la fuerte y con todo el espanto el grande que hizo Moshe a ojos de todo Israel. Aleluya. Amén. Cabodle Yeshúa gloria, Yeshúa te damos gloria y honra. Bendito eres tú, Eloé, Israel, Dios de Israel, nuestro amado Yeshua, nuestro maestro. Gracias por toda la bendición que recibimos a través de tu maravillosa Torah. Gracias por la bendición que pusiste sobre todos nosotros a través, Señor, de la bendición que dio Moshe a través de tu Torah. Al terminar, Señor, de leer este maravilloso libro te agradecemos por habernos permitido hacerlo te agradecemos por habernos entregado y haberle entregado a todo Israel esta Torah maravillosa que recordamos señor y hemos recordado durante todo este año señor en estos tiempos del fin gracias y señor te pedimos que vengas señor tu ruajitunción, señor y nos hagas entrar señor en el cántico de David señor que medita y te alaba por tu maravillosa Torah. cuanto amamos tu mandamientos yeshua que sean ellos nuestra meditación día y noche nosotros te agradecemos mucho por aquello y cantamos salmos a tu nombre y tus mandamientos son un cántico para nosotros te agradecemos por bendecirnos con la maravillosa torá te agradecemos por tus palabras y tus mandamientos te agradecemos por los pactos y las bendiciones que vienen a través del pacto yeshua te pedimos, Señor, que esta sea, Señor, una antorcha que se ha encendido en los corazones de cada uno de los que escucha estos mensajes, Padre Santo, y que brille, Señor, a la vida de ellos y a través de la vida de ellos a otros, porque en este segundo en que los santos de los posteros tiempos se levantan, Señor, se levantan manteniendo tus mandamientos y con la fe y el testimonio de Yeshua, nuestro rey, nuestro mesías maravilloso. Te alabamos, Yeshua, por todo lo que nos has dado, Yeshua, por permitirnos entrar en esta nueva obra y en este nuevo mover de tu Ruaj HaKodesh que no es más sino las sendas antiguas, las cuales nos llevan hacia ti, hacia el descanso que está en ti, Yeshua. Que este mover del Ruach que ha comenzado, Señor, a través de tu Torah, Señor, se extienda y avance, Señor, y le quite todo el territorio al enemigo, Señor, que lo ha tomado de tus hijos, Señor, y resplandezca la verdad, Yeshua. Yo proclamo que la unción para avanzar y quitarle el terreno al enemigo está en cada una de las personas que me escucha en este momento. En el nombre de Yeshua el Mesías. Sí, Señor, yo proclamo que todas las armas han sido dadas, Señor. Todos los escudos, Señor, están en la mano, Señor. Y que van hacia adelante en forma victoriosa, Señor, avanzando, Señor, y extendiendo el reino a tus hijos en el poderoso nombre de Yeshua el Mesías. Y te alabamos y te bendecimos por habernos bendecido tan grandemente, Señor, con toda la torá maravillosa, Señor, la cual ponemos en nuestra mano, Señor, y entre nuestros ojos. En esta hora, y lo hacemos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, el cual recibe toda la honra y toda la gloria, porque no hay nadie como Él. Aleluya. Y voy a terminar con la bendición que la misma Torah nos ordena bendecir a los hijos de Israel. Evarejeja, Yeshua Y a er Yeshua panabaleja Esa Yeshua panabaleja Shalom, y Yeshua Mesías Yeshua le bendice, Yeshua le guarda, Yeshua hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Yeshua alza su rostro sobre ti y te da Shalom. Y pongo el nombre de Yeshua sobre ti. En el poderoso nombre de Yeshua el Mesías. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.